Buenas. Hoy nos hemos desplazado hasta el campo, el popular campo de Caravaca llamado Antonio Martínez el Morao. Era necesario hablar de fútbol, sobre todo ahora que a final de mes el Caravaca elige junta directiva. Pero no hemos venido a hablar de la junta directiva ni de la situación del primer equipo. Sobre todo hemos venido a hablar con el entrenador del primer equipo, pero sobre todo coordinador de la Escuela Municipal de Fútbol Base de aquí de Caravaca, porque creemos que Mariano Llonarte tiene mucho que decir sobre cómo está la juventud, cómo se implica en este deporte que en España mueve masas. Decía un famoso entrenador inglés que el fútbol no es cosa de vida o muerte, que es mucho más serio que todo eso. Y con él vamos a hablar de la juventud, de cuánta gente está trabajando para dirigir a casi 400 chavales que vienen de aquí desde las edades de 4 a 15 años a practicar un deporte que en España es casi una religión. Y empezamos enseguida y esperemos que esta entrevista les guste como a nosotros teníamos mucho interés en hacerla. Socio, Mariano, y acaba de empezar la segunda vuelta. Esto estará influyendo negativamente, imagino, en el equipo. Sí, influye negativamente porque un tipo de proyecto como este nuestro necesita indudablemente el respaldo a la afición, ¿no? Y en tercera división, un equipo con gente muy joven y gente de la tierra como este, con 150 socios, pues poco menos que insostenible. Yo creo que el gran éxito de este proyecto desde el primer año hasta este, que es el cuarto, ha estado en eso, en que la gente se ha sentido muy identificada con él. El primer año en unas condiciones muy difíciles, después de que el equipo como Caravaca Club de Fútbol desapareciera en Segunda B, pues costó mucho trabajo. Realmente no sabíamos, después de muchas reuniones, no sabíamos si se iba a poder salir adelante o no. Y fueron los casi 400 socios que se hicieron ese año los que nos dieron la respuesta, ¿no? Y los que nos animaron a que sí, a que apostar por... ¿Y qué puede pasar ahora en esta segunda vuelta entonces, el equipo, deportivamente hablando? ¿Cómo ves tú esta segunda vuelta? Hombre, a pesar de haber tenido poco apoyo, la primera vuelta a nivel deportivo no ha sido mala, ¿no? Lo que pasa es que ahora, viendo un poco cómo se están moviendo los equipos, todos los equipos que están en nuestra zona o un poco más abajo se están reforzando, porque ya todo el mundo sabe cuáles han sido sus carencias durante la segunda vuelta. Si nosotros no somos capaces de generar algún tipo de ingreso, por un lado, que nos valga reforzarnos en algún sentido, y por otro lado no tenemos aquí el calor del público, sobre todo para un equipo tan joven que en momentos de dificultad necesita ese aliento de la grada, pues está claro que partimos ya en inferioridad de condiciones con el resto de equipos. Eso se puede suplir de otras maneras, pero está claro que tanto a corto como a medio plazo es fundamental que tengamos ese apoyo de la afición. Vamos a hablar ahora, Mariano, de algo que me importa mucho, que es la cantera, porque cuando yo también iniciaba, cuando tenía edad de estar en el fútbol infantil, en los alevines, los cadetes, los juveniles, echaba en falta una cantera que se preocupara por ti. ¿Cómo está la cantera aquí en Caravaca?
Pues bueno, yo creo que está en un momento bastante bueno, ¿no? Ahora mismo, empezando por el primer equipo, el 80% de los jugadores del primer equipo son jugadores de la cantera, son jugadores salidos de la escuela municipal y que luego han pasado por la Peña Madridista. El siguiente paso son dos equipos juveniles, uno del propio Caravaca, otro de la Peña Madridista, que están ahí en ese paso, en ese último paso antes del primer equipo. Siguiendo hacia abajo hay dos equipos en categoría cadete, uno en la máxima categoría autonómica, que es el de la Peña Madridista, y luego otro cadete en segunda categoría de la escuela de fútbol. Y bueno, luego en infantiles tenemos tres equipos, dos pertenecen a la escuela de fútbol, uno al Polideportivo Argo. Y bueno, luego tenemos también dos equipos en Alevín ya de la escuela de fútbol, dos equipos en Benjamín y otros siete equipos que compiten en esa liga ¿Hacéis comarcal. seguimiento de los estudios, de los chavales, de su comportamiento, o simplemente vienen, entrenan y se van? No, hacemos, además el año pasado, a partir del año pasado se instauró una norma en la escuela de fútbol municipal que yo creo que dice mucho de a qué hay que darle importancia, ¿no? Y bueno, aparte de hacer un seguimiento de los estudios de los chavales y bueno, a nivel individual, con algún caso más concreto sí tenemos hilo directo con los padres. Pero aparte somos nosotros desde la propia escuela los que cada trimestre le damos unas notas, un boletín de nota a cada alumno de la escuela. Y en ese boletín de nota no evaluamos las cualidades físicas, técnicas o tácticas de cada jugador, sino que no examinamos, porque es muy difícil examinar, pero sí damos un poco a conocer, damos ese feedback a los niños y a los padres sobre cuál es su comportamiento en valores, ¿no? Que es lo que luego van a poder aplicar en su vida cotidiana, ¿no? Ahí, pues bueno, les valoramos un poco la humildad, el compromiso, la motivación, el compañerismo, toda esa serie de cosas que son siempre hablamos en el deporte, pero que de alguna manera hay que hacer consciente a los padres y a los niños de que luego es lo que realmente les va a servir para su día a día. ¿Hay algún chaval o algún grupo de chavales que tú les ves que destaquen en el mundo del fútbol, que es tan difícil? Pues yo creo que lo primero que hay que decirle a los chavales es que del mundo del fútbol es difícil vivir, porque muy pocos son los que pueden permitirse ese lujo, ¿no? ¿Pero hay algún grupo de chavales que tú les ves deportivamente que despunten? Sí, nosotros tenemos varios futbolistas que destacan. Lo que pasa es que con esto hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque creo que estamos en una época en la que creo que todos los padres, y yo me meto el primero como padre también, queremos que nuestro hijo sea una figura, ¿no? Y para poder llegar a ser un profesional de fútbol, no te hablo ya de una superfigura, ¿no? Simplemente ser un profesional del fútbol. Hay que cumplir una serie de requisitos y tener una estar en ciertos momentos, en ciertos sitios. Y despuntar ahora en fútbol base, por ejemplo, despuntar mucho es solamente una de las condiciones que hay que cumplir. Luego se tienen que dar muchas más hasta llegar a ese profesionalismo, ¿no? Entonces, como te decía, creo que los propios padres quizá precipitamos mucho, queremos precipitar mucho ese proyecto de futbolista en cuanto alguien nos dice, parece que tu niño tiene condiciones. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Los niños, a fin de cuentas, juegan al fútbol porque se divierten, para ellos es un juego. Eso es lo fundamental. Sí, nosotros, desgraciadamente, desde el mundo de los adultos lo vemos de otra manera. Ellos juegan por placer, porque se divierten. Ni siquiera juegan para ganar. Entonces, ya te digo que aunque tenemos jugadores con condiciones, de hecho, sin ir más lejos, aquí en la escuela de fútbol municipal, en el último año y poco, hay seis jugadores que han ido a equipos profesionales, ¿no? Hay un jugador que hace un año y pico, un infantil que fichó el Real Madrid, luego el Villarreal fichó a otro hermano de este jugador, Benjamín, más pequeñito, el Valencia ahora en este último año ha fichado dos jugadores, otro está en el Murcia. Te Pero quiero decir. contacto directo del Caravaca con equipos profesionales de relaciones. ¿Sabes tú que hay equipos profesionales que tienen, digamos, ciertos equipos
satélite, digamos, sí, no, sí. No existe ninguna relación del Caravaca profesionalmente. No, 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 porque además, personalmente para mí eso es un poco engañoso. Nosotros ahora mismo creo que se está haciendo un buen trabajo aquí, en esta zona, tanto Villarreal Castación como la selección comarcal, incluso una escuela de Southampton que hasta hace poco operaba en Mula, y ahí sí tenemos hilo directo, y hay varios niños de la escuela que están acudiendo a esas convocatorias y se van formando también paralelamente en esos equipos. Lo de esos convenios de colaboración, yo sinceramente muchas veces los veo más de cara a la galería que otra cosa. Sí. Imagínate que llega un mecenas y te dice: ¿qué tres cosas necesita el Caravaca para el fútbol base para que cumpla todas las expectativas que tiene tu proyecto? ¿Qué tres cosas son las que más echas en falta aquí en Caravaca? Bueno, la primera es sencilla de contestar. No, Caravaca hoy en día tiene un gravísimo problema de instalaciones. Primero porque las que hay ya tienen bastante tiempo. Y segundo, porque el número de practicantes en fútbol ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que hay un debate, ¿no?, entre aficionados al fútbol, que quizá lo ideal sería poner césped artificial en el Morao y que se pudiera utilizar más. Yo creo que eso no terminaría de arreglar el problema. Yo creo que Caravaca, aparte del Morao y del Francisco Fernández Torralba, necesita otro campo de fútbol más. Instalaciones. Segundo deseo. Segunda petición al mecenas. Bueno, que no existe el mecenas, ¿eh? No existe. Ojalá existiera. No. Segunda petición. En cualquier caso, aquí tenemos la ventaja de que el ayuntamiento está muy implicado con la escuela deportiva. Y concreto, la Escuela Deportiva de Fútbol, yo creo, de las más subvencionadas y de las que menos repercuten en el bolsillo de los padres de la región de Murcia, seguro. Entonces, por ese lado podemos llorar por un ojo. Segundo deseo. El segundo deseo, pues, yo creo que iría, no sería material, pero bueno, si es mecenas y puedo conseguir lo que quiera, pues a mí me gustaría que todos los que de alguna manera estamos en contacto con los niños fuéramos capaces de no solo mantener esa ilusión con la que vienen cuando empiezan a dar sus primeras patadas al balón, sino que fuéramos capaces de irle aumentando con el paso de los años, ¿no? Que todos, yo el primero, fuéramos capaces de seguirlo ilusionando cada día. Y la tercera, imagino que será la afición. Sí, lo que pasa es que yo creo que la tercera arrastraría también afición, ¿no? Porque si con la primera, que serían instalaciones adecuadas a los tiempos que vivimos y a las necesidades que tenemos, ya haríamos que fuera mucho más cómodo venir al fútbol. La segunda, que es que mantuviéramos, hiciéramos crecer esa ilusión, pues también lo arrastraría más. Y la tercera, antes hablaba un poco también, otra pregunta que me hacía, sería que todos nos reeducáramos un poco, ¿no?, a nivel deportivo. Desgraciadamente, ahora estamos viendo cosas que pasan, que aunque hay gente que dice que sí, que no tiene nada que ver con el fútbol, yo en parte estoy de acuerdo, pero creo que tenemos que, si pudiéramos con esa varita mágica del mecenas arreglarlo, pues replantearnos muchas cosas y, como te decía, ser capaces de, aunque seamos adultos y queramos ganar y queramos que nuestro equipo sea el mejor y que nuestro hijo sea el más guapo, pues aprendamos de los niños y seamos capaces de mirar el fútbol y el deporte a través de su ojo. Seguro que nos iría mucho mejor. Pues hasta aquí la entrevista a Mariano Llonarte. Les aseguro que a mí personalmente me ha encantado, sobre todo su final, porque la clave de todo esto está en que el fútbol al final es diversión. Por eso, hacer un llamamiento, como ha hecho Mariano, a esos padres que van a los campos de fútbol y que, en vez de animar y apoyar, algunas veces yo creo que, perdiendo un poco los papeles, se dedican a insultar y a ver la otra cara del fútbol, que no es la que no debe imperar en este mundo. Con eso me gustaría terminar. Y también agradeciéndole a Mariano Llonarte y a la gente del campo de fútbol del Morao toda su disposición a que pudiéramos grabar esta entrevista. Ahora, si se ríen ustedes un rato, pues mejor, pero no hemos echado una apuesta, Mariano y yo, que el primero que le dé al larguero desde fuera del área quede invitado a un café.
Les adelanto que el café ya lo he encargado y que lo pago yo. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado.